De nuevo con ustedes, continuamos hablando de los plugins integrados. Es un Pure Bundle de la gente de Sonyboard. Vamos a hablar ahorita de la PureBird, el plugin enfocado a procesos de reverberación, ¿ok? Igual que su hermano, es un plugin bastante minimalista, muy sencillo de usar y que va a optimizar realmente nuestro tiempo a la hora de generar o a la hora de procesar nuestros audios, en este caso con un efecto ambiental. Vamos a ampliar un poco su interfaz, algo positivo, visualizamos mejor las etiquetas y manipulamos las mismas mejor en una pantalla táctil, por ejemplo. Luego tenemos parte superior, igual que era el Pure Limit, igual que el Pure Com, la posibilidad de elegir entonces la fuente de audio representada en un algoritmo desde el cual podemos nosotros tener un punto de referencia de partida para que el plugin genere como un preset y sobre ese preset nosotros hacemos los ajustes correspondientes. Afinamos. Tenemos entonces el universal para cualquier fuente de audio básicamente en la lista que nos ofrece entonces de algoritmos el desarrollador. Tenemos vocales que serían partes cantadas, tenemos para baterías, para cajas específicamente, sonidos de guitarra eléctricas y acústicas, teclados acústicos y eléctricos y para partes habladas, ¿ok? Si necesitas procesar un sonido de viento, sonido de metal, pues tenemos aquí la opción universal o, ¿por qué no?, experimentar con cualquier algoritmo de estos. Luego que elijas la fuente, simplemente le das clic a este botón de análisis, reproduces tu audio durante unos segundos y él va a generar un preset inicial. Y ya lo que hace simplemente es ajustar la intensidad del efecto, jugar con los parámetros que tenemos acá como sintético, el tamaño y la cantidad de mezcla, ¿ok? O los modos de operación. Para visualizar esos controles, entonces voy a reproducir, voy a hacer un análisis sobre la fuente que tengo como referencia, que va a ser la misma guitarra que utilice, el mismo sonido de guitarra que usé para la revisión de su hermano, el PureCom, ¿ok? Así que vamos a escuchar. Y has visto que ha sido bastante rápido. Tenemos entonces ya un preset donde nos dice que no hay nada de sintético. El modo que utilizo es el modo normal. Mezcla sobre el audio, en este caso un 30%, es decir, cantidad de señal seca versus señal húmeda, señal procesada versus señal original. Y el tamaño que utilizo de reverb va a ser 42, ¿ok? Eso es. Entonces, ¿qué tenemos aquí para explicar? Tenemos ese parámetro sintético que lo dejo en cero y es un parámetro que nos permite darle a la reverberación un carácter mucho más artificial. Por ejemplo, en este caso que lo dejo en cero, esto lo que hace es que vamos a percibir un sonido mucho más natural de reverb. Suena como si la señal reverberada se hubiese grabado en un ambiente, en un entorno real. Va a dar entonces a un acabado a la señal sin tocar demasiado el carácter del audio que pasamos, ¿ok? Funciona muy bien cuando utilizamos instrumentos acústicos o voces, o en este caso puedes ver la guitarra que pasé y hizo un buen análisis al parecer y lo dejo en sintético cero. Ahora, si lo llevamos a valores más altos, por ejemplo cercanos al 100 o valores superiores, vamos a obtener una reverb mucho más artificial que no intenta simular una habitación real, ¿ok? Sino más bien reproduce, sino que va a reproducir como diferentes características de reverberación, modulaciones, ese tipo de cosas que va a sonar un poco más artificial nuestro ambiente, nuestra reverb, ¿ok? O sea, si deseas cambiar de forma intencional el carácter de tu reverb, esta opción sintética va a ser entonces la opción perfecta para ello, ¿ok? Es muy útil para procesos netamente creativos, ¿ok? Voy a dejarlo como venía por default para comparar ahorita el antes y el después, ¿ok? Luego tenemos el tamaño, el size. Ese parámetro nos permite entonces controlar el tamaño del espacio de reverberación virtual que estamos generando. Los círculos concéntricos que vemos allí, esos círculos móviles que vemos allí, permite visualizar el resultado entonces de la intensidad de la reverb que hemos generado, que el plugin generó por nosotros. Ahora, algo interesante que con valores pequeños pues vamos a obtener un sonido bastante corto de reverb, la cola de reverb corta, también conduce a un efecto de reverberación bastante íntima, muy cercano, que le va a dar un sonido pues cálido y muy personal a nuestro audio. Eso es como una referencia para que tengas allí presente. Es ideal, por ejemplo, en algunos tipos de voces, que quieras unas voces suaves o un instrumento solista donde solo quieres preservar la intimidad o la definición de la señal, pues un tamaño pequeño es ideal. Ya tamaños más grandes, por encima del 50%, entonces pues te van a conducir a un tiempo de reverberación mucho más largo, una cola más larga, y van a generar un ambiente mucho más inmersivo y un efecto de reverberación bastante densa. Esos espacios son ideales si deseas sumergir completamente entonces su señal en un denso y vibrante efecto reverberante. Por ejemplo, cuando se trabaja con pads de sintetizadores, ideal, o para sonidos orquestales. Tenemos el control de mezcla para jugar con el procesamiento paralelo, cuánta señal seca versus señal húmeda, ¿ok? Desde acá tenemos para bypassar el accionar del plugin y por último tenemos los modos. Tenemos cuatro modos, el modo normal, el infinito, el reverse, el invertido, reversa y el bounce, ¿ok? El rebote. Vamos a empezar inicialmente con el modo normal. En este modo, que fue el que dejó el preset por default, actúa como una reverberación, actúa como una reverb típica.
Este modo es como la elección correcta si simplemente deseamos colocar nuestra señal, nuestro audio de origen en una fuente de reverberación virtual bastante realista, ¿ok? O sea, en este tenías un efecto realista de reverb. Lo vamos al modo infinito y aquí vamos a generar entonces como una reverb, como su nombre indica, infinita en tiempo. O sea, su cola va a ser muy larga. Este modo es excelente si deseamos, por ejemplo, crear entretejidos como capas, como si fueran capas de cebolla, de sonidos ambientales. Para efectos creativos es genial. Luego tenemos el reverse o inverso. Aquí el efecto de reverberación lo que hace es, como su nombre indica, invertirse. Este modo pues crea como interesantes efectos de sonido tipo implosión, así que es ideal, por ejemplo, para sonidos con transitorios como baterías, por ejemplo. Es bastante útil para procesos creativos. Y por último tenemos el modo bounce, rebote, que en este caso, pues la reverb, como su nombre indica, el modo va a rebotar hacia atrás y hacia adelante. Y este modo nos va a ayudar entonces a generar buenos patrones rítmicos, particularmente cuando usamos valores grandes en el tamaño, ¿okay? Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin. Vamos a pasar a escucharlo, claramente vamos a jugar con los parámetros y miramos el potencial y escuchamos el potencial que encierra. Así que vamos con ello. Increíble efecto de reverb que logramos con esa herramienta. De una manera rápida, como te indico, optimizamos tiempo. Bastante creativa, esos modos son increíbles. El parámetro Synteric también es increíble. Vale la pena que lo pruebes tú mismo. Si estás interesado hacerte con este plugin o con su hermano, el PureCom, o con su otro hermano, el PureLimit, a través del enlace que te dejo en la descripción, podrás entonces obtenerlos con un descuento especial. Son tres de este Pure Bundle increíble: un limitador para tus master, para tus mezclas, un compresor para cualquier sonido, para una mezcla completa, y esta reverb claramente para cualquier sonido dentro de tu proyecto musical. Enlace de los tres en la descripción. Ahora, si no has visto la revisión de PureLimit, ya la hice en su momento cuando lo lanzaron, por allá en diciembre del 2022, así que también te dejo tarjetita por aquí para que cheques entonces la revisión y veas el potencial que encierra esa herramienta. Con esto cierro entonces este vídeo, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue y deseas apoyar nuestro proyecto, en la descripción está el botón de gracias y el botón de PayPal. Si no tienes cómo hacerlo hoy, puedes hacerlo después, pero hoy déjanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.